El Jueves Negro es el apodo que recibe el jueves 24 de octubre del año 1929, día en el que tuvo lugar una caída de la bolsa de Nueva York en Wall Street sin precedentes, lo que se conocería posteriormente como el inicio de la crisis del crack del 29 o la Gran Depresión. El Jueves Negro se caracterizó por el pánico vivido durante la jornada en la bolsa de la ciudad estadounidense, pues se desató la que sería catalogada como la peor crisis financiera de todo el siglo XX y que hasta nuestros días se sigue recordando y comparándose con la caída económica sufrida durante la crisis del coronavirus en los Estados Unidos. El Jueves Negro se produjo porque el país norteamericano sufría de una desigual distribución de la riqueza y una enorme especulación bursátil, lo que dio lugar al hundimiento de la bolsa, ya que muchos se encontraban con grandes deudas y la única forma de obtener dinero era a través de la bolsa. Tras la drástica caída, millones de personas que invertían en ella pasaron a ser pobres de un día para otro, produciéndose un considerable número de suicidios.